Parado sobre lo alto de su chacra, ubicada en la localidad de Tumbimayo, en la selva de Puno, Wilson Sucaticón Alarico reza un viejo ritual en aymara, su lengua materna. La idea y el proyecto en sí nació por un interés en particular, que era conocer qué cosa hay detrás de este producto, ¿no? Sobre todo porque el personaje prácticamente era lejano, distante, ¿no? En un espacio desconocido. Y llamó mucho la atención en ese tiempo cuando gana un premio de esta talla mundial. Él habla aymara y comprenderme inicialmente, ¿no? A una persona, bueno, citadina, fue un poco complicado. Entonces, eso quizá inicialmente fue una brecha grande, pero luego también de algún modo nos acercó. Finalmente yo logré aprender de él y él también de mí, porque yo me movilizaba desde Lima hasta su punto, ¿no? Que era en ese tiempo Tumbimayo, que le pertenece a Putinapunco, ¿no? Entonces para llegar era una odisea, la verdad, porque me tomaba de un avión de Lima a Juliaca y luego de Juliaca tenía que tomar una movilidad horas adentro y luego me dejaban en Putinapunco después de como 11 horas y luego yo tenía que caminar cerca de 2 horas, 3 horas. ¿Qué temas se pueden encontrar? Encontramos las ganas de superación de una persona, la disciplina y la dedicación que él ha cultivado también a lo largo de su vida para poder generar un producto de calidad y finalmente cumplir su sueño. Lo importante no es que sea complicado o que sea un tema sumamente difícil, ¿no? Podemos nosotros de algún modo rescatar una historia, simplemente hay que estar bastante pendiente o atento de lo que se mueve a nuestro alrededor, ¿no? Porque muchas veces vivimos ajenos a lo que ocurre, ¿no? Y esto era también algo que me importaba mucho, generar un acercamiento de algún modo a él y a su familia y conocer esta unidad, ¿no? Porque no es posible que seamos peruanos y que no podamos reconocer lo que ocurre en otro espacio, ¿no? Entonces eso fue de algún modo lo que llamaba más mi atención al momento de subirme o empezar toda esta travesía.